Esther Estrada. Estamos en la Alpargatería Estrada, en la calle Puerto, número 11 de Donosti. Mis padres fundaron esta tienda cuando vinieron de la guerra, entonces para salir adelante en la vida, entonces pues pusieron la madera modista y pusieron esta tienda, mercería, y a la vez ella cosía. La tienda se abre en 1940 y con la licencia que entonces te exigirían y le exigían a, claro, a mi madre no pudo poner la tienda a su nombre, sino que tuvo que poner al nombre de mi padre, porque entonces no tenían permiso para las firmas. Así que en realidad es el apellido de mi padre, pero la que trabajaba aquí era la ma. Pues la ma cosía, entonces, como suplemento yo creo que sería, pues entonces le puso la mercería y a la vez ella también pues confeccionaba, pues había aquí por aquí montones de restaurantes y entonces pues para los uniformes para las chicas, para gente que entonces se hacía hasta las combinaciones y todo, había mucha gente que se las hacía. Entonces, pues hacía un poco de todo, pantalones de caballero, cosía de todo. Y la mercería, pues era, yo creo que como, pues un complemento, porque entonces la gente también cosía más en las casas y, pues bueno, pues era como una ayuda también. Al cabo de los años, pues se quedó una hermana mayor. Mi hermana solía coger puntos a las medias. No sé por quién o por mediación de quién se le ocurrió empezar a poner lo de las zapatillas y lo de las alpargatas. Entonces las alpargatas también era un calzado que se llevaba mucho. Ella se casó y cuando se casó ella yo me quedé. Entonces yo fui la que más o menos le fui empezando a dar todavía más machaque con las alpargatas, con las abarcas, porque yo como había pertenecía a un grupo de baile, pues entonces yo me metí más con esa historia. Y entonces hemos tenido pues todos los grupos de aquí, grupos que han venido de fuera, grupos que hemos mandado a Venezuela, a Argentina, que hemos mandado género para los grupos de danza. Las primeras alpargatas que empezamos a traerlas aquí las traíamos de Azcoiti y Azpeitia, que eran donde estaban los alpargateros. Pero luego ya, yo creo que sobre los años 70, 80, empezaron a dejar de fabricar y entonces yo empecé a traer unas alpargatas que las hacen en Cervera del Río Alhama. Tres o cuatro fabricantes de alpargatas que luego ellos hacen los cortes, tienen las suelas y luego ellos las van mandando a las casas para que las cosan, porque la alpargata que yo tengo va toda cosida a mano. Y las abarcas tengo yo, el que me las hace tiene en Deva, él las hace también a mano todas, yo creo que hace 40 años o así que trabajo con él con las abarcas. El barrio ha cambiado, el barrio ha cambiado, antes era un barrio, o sea, era pues nos conocíamos todos. Yo, por ejemplo, tenía clientes que les decía, pues llevaros esto, os probáis en casa, lo traéis y tal, o sea, con toda confianza. Cuando había también en el muelle, había la venta del pescado y venían cantidad de pescadores. En ese estilo yo creo que lo viejo ha cambiado muchísimo. Entonces ya la gente ahora es como muy, nos metemos más en nuestra casa y no hacemos, de no ser pues eso, igual alguna cuadrilla que hay de lo viejo que hay de esos tiempos, lo demás yo creo que la gente hace una vida completamente individual a lo que se hacía antes en lo viejo. Ahora es más, creo que es más impersonal. Antes hemos tenido unos momentos dificilísimos, hemos tenido los problemas que hemos tenido con cuando había todas las manifestaciones y que hemos estado pues montones de días que con la tienda cerrada y todo, y luego pues pasó lo de la droga, que también aquello
para el barrio fue catastrófico porque entonces sí que hubo unos tiempos que estuvieron muy mal. Con esta pandemia que tenemos, pues no ha quedado otro remedio porque las ventas han sido catastróficas. La falta de turismo, la falta de clientes del barrio, la falta de clientes de la provincia, ni de las provincias lindantes, ni de la provincia de aquí, ni franceses. Al no venir gente de fuera, pues también la de aquí también no se mueve tanto y entonces ha sido un bajón terrible. Nos está afectando a todos. La compra por internet, porque yo creo que la gente, no sé si porque verdaderamente no puede o porque les resulta a ellos, que yo no lo entiendo, pero que les resulta más cómodo, pues eso, mirar en una tablet, mirar a ver lo que hay, lo pido, me lo traen, no me está bien, lo devuelvo. Creo que tampoco no sabes ni lo que compras, porque tú vas a una tienda y tú puedes tocar, sabes que esa prenda es Joshua o no, pero tú si lo ves en un papel y lo pides, es que no tienes ni idea cómo es eso. Te puede parecer muy bien a la vista, pero luego te puede quedar fatal o la tela es malísima y no nos favorece al comercio, claro. La alpargata estuvo unos años, a ver, con clientes fijos, porque toda la vida han tenido costumbre de llevar alpargata, siempre ha habido. Lo que pasa que luego hubo unos años que se volvieron a poner otra vez de ultimísima moda, porque antes no había colores, había pues negro, blanco y azul marino y no había más. Pero luego al cabo de los años pues han ido sacando pues colores y ya la gente, hay mucha gente que utiliza solamente durante el verano, utiliza alpargata, es buenísima para el pie, porque no hace sudar y ni nada, o sea que muchas veces yo cuando les veo en verano con las deportivas digo, mejor irían con un par de alpargatas. Este año también se ha truncado lo del baile, pero sí, sigo bailando.